Hoy les voy a hablar acerca de Mateo 6, 19 al 24. Me imagino que ustedes ya sabían eso, porque todos seguramente pasaron por ahí enfrente y agarraron uno de estos sus libretos, ¿verdad? Esta vez, y aquí sé, el día de hoy nos toca Mateo 6, 19 al 24, la verdadera riqueza. Nosotros estamos tratando de darles este nuevo tipo de folletos. Si ustedes en la Internet no tienen uno, no pueden venir, ustedes sí están manteniendo más de un metro y medio de distancia, entonces pueden bajarlo por Internet y tener lo mismo que tenemos aquí nosotros. Nosotros los estamos dando para que ustedes se puedan llevar algo en la mano, para tener algo en la mano de que les recuerde estos mensajes porque a veces es tan difícil recordarse de los mensajes pasados y necesitamos a veces algo para tener en la mano, ¿verdad? Para poder recordar todo lo que estamos aprendiendo. Hoy les voy a hablar de Mateo 6, 19, 24. Los que ya abrieron la Biblia, ya revisaron, se habrán dado cuenta de que seguimos en el Sermón del Monte y de eso se van a tratar estas próximas semanas. Pero este pasaje, y tal vez lo leyeron, los tesoros en el cielo, es el subtítulo que yo tengo en mi Biblia. Tal vez ustedes tienen algo similar. A ver, ¿alguien tiene algo diferente? ¿Ya, ya abrieron la Biblia? ¿No? Ok, todos tenemos el mismo los tesoros en el cielo. Y tal vez lo han oído ustedes antes. Lo han oído en el contexto de alguna prédica o alguna ofrenda donde, donde nos dicen nos leen el pasaje y dicen de que no no busquemos tener tesoros, pero tesoros en la tierra, pero tesoros en el cielo. Y el mensaje común es eso y se usa bastante durante ofrendas, pero yo creo de que lo podemos volver a leer y leer en el contexto de lo que estamos haciendo aquí, de esta serie, para tratar de entender de que Jesús no solo nos está hablando de dinero. Nos está hablando de dinero, de eso no nos equivoquemos pero nos está hablando acerca de dónde tenemos nosotros nuestros ojos, dónde está nuestro corazón, dónde estamos poniendo nuestra atención y qué significa eso. Ok, entonces, como les dije, Mateo 6, 19, 24, leámoslo todos juntos. No acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polía y el óxido destruyen y donde los ladrones se meten a robar. Más bien acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la polía ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar. Porque donde está tu tesoro, ahí estará también tu corazón. El ojo es la lámpara del cuerpo, por lo tanto, si tu visión es clara, todo tu ser disfrutará de la luz. Pero si tu visión está nublada, todo tu ser estará en, la, en la obscuridad. Si la luz que hay en ti es obscuridad, qué densa será esa obscuridad. Nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro. O querrá mucho a uno y despreciará al otro. No se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas. Ok, entonces, ¿verdad? Todos conocemos este texto. Es relativamente fácil, es famoso, es corto, lo hemos oído una y otra y otra vez. Pero miremos, ¿de qué se trata la serie en la que estamos ahorita? La vida abundante, el plan de Dios para el cristiano genuino. ¿Por qué estamos teniendo esa serie? Porque podemos tomar el Sermón del Monte y leerlo como se supone de que se lee, ¿verdad? Desde el principio hasta el final. Y los temas tienen cierto orden y a veces nos pasa lo que nos pasa con este pasaje, que parece como que nos está dando tres diferentes ideas completamente separadas que no parecen estar juntas. Porque no los estamos leyendo como un tema, sino que lo estamos leyendo en orden y a veces se pierde un pasaje por aquí, se pierde el otro pasaje por allá. Como aquí nosotros leímos, no se acumulen los tesoros en la tierra y después el ojo es la lámpara del cuerpo, y después nadie puede servir a dos amos. ¿De qué se trata? Se trata de dinero. Entonces, ¿por qué está el ojo ahí por en medio? ¿Qué es eso de que el ojo es la lámpara del, del cuerpo? Se nos puede perder muy fácilmente si no estamos poniendo atención ciertas partes muy importantes que nos dan contexto y nos ayudan a entender de qué está hablando aquí Jesús. Entonces entremos al contexto. La forma de cómo uno busca contexto en la Biblia, o bueno, una de las formas, ¿verdad? Es de que uno va de grande a pequeño. Vamos de dónde está este pasaje dentro de la Biblia, a dónde está dentro de su capítulo, a dónde está dentro del pasaje o qué hay dentro del pasaje sí mismo. Entonces vamos desde grande, de dónde cae el sermón del monte y este pasaje en particular dentro de la Biblia. Ya les hablé hace un par de semanas de que el sermón del monte es cuando Mateo nos está diciendo, uh, Jesús es como Moisés, Jesús es el Mesías que viene, Jesús es el Rey que nos viene a salvar, es el libertador, Jesús es como Elías, que todas estas figuras humanas nos estaban mostrando de que venía Jesús. Y aquí está Jesús, como vino Moisés hacia en el Monte de Sinaí a entregar la ley, aquí está viniendo Jesús de nuevo a entregar la ley y a decirnos qué tenemos que hacer. Y, ahí, y así es como estamos, ¿verdad? Y Jesús viene y la ley de Moisés vino inscrito en piedras y vino y nos dio la tradición y nos dio la ley judía, pero la ley de Jesús no, no será inscrita en piedras, sino que será inscrita en nuestros corazones y no nos hará parte de un pueblo por ahí, sino que nos hará cristianos, nos hará parte de este nuevo pueblo, del pueblo de Dios. Y eso lo podemos ver en todo el Sermón del Monte. ¿Por qué se utiliza tanto la frase el reino de Dios? ¿Por qué es de que Jesús parece estar al mismo tiempo dándonos reglas de cómo hacer las cosas? y dándonos ejemplos de cómo hacerlos y al mismo tiempo nos está dando la vuelta a nuestro entendimiento como que no nos no solo nos está dando la ley sino que nos está tratando de cambiar cómo pensamos como tal entonces hagamos eso bajemos a otro nivel hacia el capítulo porque um, oh bueno bajemos de una vez al sermón del monte porque me quiero apurar un poco en esta parte ¿Cómo está dividido el Sermón del Monte? Empieza con las Benaventuranzas. Las Benaventuranzas, capítulo 5, del 1 al 12, y nos, nos está tratando de, y nos está dando diferentes ideas de, bueno, son las Benaventuranzas, son famosas, ben, benditos, bendito es, ¿cómo es? A ver, lo voy a leer rápidamente, por lo menos una, para darles el ejemplo dichosos los pobres en espíritu porque el reino de los cielos les pertenece esta no, no me gusta mucho esta versión porque son dichosos no son bienaventurados pero está buena no importa significa lo mismo no se preocupen entonces dios Jesús nos está dando diferentes bienaventuranzas benditos sean los pobres benditos son los que lloran benditos son un montón de gente de que nosotros no contaríamos como benditos por qué porque Jesús nos está dando, le está dando vuelta a nuestra cabeza, nos está diciendo: Tú pensaste que así son las cosas, que los ricos están cerca de Dios porque han, sido, porque han sido benditos, que los poderosos están cerca de Dios porque son poderosos, que los grandes son. Si sos más alto, estás un poco más cerca de Dios, ¿verdad? Pero así no es. Jesús nos está diciendo: Las personas que nosotros contamos como menos, ellos son los que están más cerca de Dios. Entonces, ahí nos está dando la vuelta a la cabeza. Y nosotros llevamos miles de años, iba a decir cientos de años, pero no, miles de años absorbiendo este mensaje. Para ellos que vivían en una tierra donde el gobierno te podía matar porque viste a alguien mal. Vivían en un lugar donde si estabas enfermo te morías, donde no había medicina donde no había seguridad alimenticia, donde no había nada. Estas bienaventuranzas, para ellos les hubiera sonado como locura. Y, y Jesús continúa, y después del capítulo 5, 12 a 48, nos empieza a hablar acerca de la ley, la ley y la tradición. Y nos empieza a decir, ustedes han oído de que así es la ley, no matarás. Pero yo te digo que, miren, lo voy a leer otra vez porque no quiero decirlo mal. Um, Ustedes han oído que se ha dicho que no matarán. Se ha dicho a sus antepasados: no mates. Y todo el que mate quedará sujeto al juicio del tribunal. Pero yo les digo que todo el que se enoje con su hermano quedará sujeto al juicio del tribunal. Es más, cualquiera que insulte a su hermano quedará sujeto al juicio del consejo. Pero cualquiera que lo maldiga quedará sujeto al juicio del infierno. Jesús, otra vez, nos está diciendo: aquí estaba la ley que tú conoces, pero démosle la vuelta a eso. Y no solo, no solo te voy a decir que cambiemos cómo es la ley, sino que yo estoy reinterpretándola de tal manera que. Esta es la ley verdadera. Esto es lo que se supone que deberías haber sacado de no mates. No mates y ni siquiera insultes a nadie. Si maldecís, si matas a alguien, tal vez te vayas a juicio. Pero si lo maldecís, entonces vas a ir al juicio del infierno. Entonces, otra vez, para ellos la ley y la tradición era inmensamente importante y Jesús le está dando la vuelta a todo. Y después de eso termina el capítulo 5 Y empieza el capítulo 6 Y cambia un poco de lo que nos está hablando Jesús El capítulo 6 cambia Y empieza a hablar de nuestra relación con Dios Todo, Jesús estaba hablando de cómo es nuestras relaciones sociales En la bienaventuranza Cómo es nuestra relación con la ley En, en el segmento de la ley Del 13 al 48 Y en el capítulo 6 Dios empieza a hablar, Jesús empieza a hablar de nuestra relación con Dios. Empieza con una sección que yo le llamo Caridad, Oración y Ayuno. Es que Jesús nos habla acerca de la caridad. Ustedes se recuerdan que tu mano izquierda no, no, no sepa lo que hace tu mano derecha. Habla sobre la oración y el ayuno. De que no estés orando en público para mostrarte a ti mismo con otras personas. De que tú sos santo. No estés ayunando en público sino que lo que deberías estar haciendo es ayunar y orar y dar en secreto. Porque todas esas cosas son entre tú y Dios, no son entre tú y los hombres, tú y la otra gente. Y entonces seguimos en este, en Mateo 6, hablando sobre nuestra relación con Dios, qué deberíamos hacer y cómo deberíamos estarnos acercando a Dios. Y llegamos al pasaje de hoy. Y también el próximo pasaje, que es de nada sirve preocuparse, que ese será para la próxima semana. Pero llegamos a los tesoros del cielo y con este contexto pensemos qué está pasando en este, en este pasaje. Este pasaje, si seguimos aquí el orden de lo que está pasando, Jesús nos estaría dando vuelta a nuestros pensamientos. Lo que nosotros pensábamos que era verdad con nuestra lógica humana. Jesús nos va a dar una razón de por qué creer, de que no es así, y en realidad deberíamos pensar lo contrario. Deberíamos pensar de que en esta sección estamos continuando hablando acerca de cómo es nuestra relación con Dios. Deberíamos pensar de que aquí nos está dando Jesús nueva, una nueva manera de pensar, una nueva manera de ser, que será inscrita en nuestros corazones para ser parte de su pueblo. Y ese es el contexto de... Como les dije, vamos de grande en pequeño. Y ahora vamos a entrar al pasaje como tal para ver en pequeño qué es lo que nos está diciendo aquí Jesús. Y voy a volverlo a leer. Con toda esta nueva información, con todo este pensamiento, quiero que lo leamos juntos y pensemos otra vez de qué se trata este pasaje. No acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polía y el óxido destruyen y donde los ladrones se meten a robar. Más bien, acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la polía ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar. Porque donde está tu corazón, ahí estará también tu. Donde está tu tesoro, ahí también estará tu corazón. Tu ojo es la lámpara del cuerpo, por tanto, si tu visión es clara, todo tu ser disfrutará la luz. Pero si tu visión está nublada, todo tu ser estará en oscuridad. Si la luz que hay dentro de ti es oscuridad, ¿qué densa será esa oscuridad? Nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. No se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas. Como ven, son tres grandes ideas tres párrafos, bueno, se divide de una vez en tres párrafos en la mayoría de la Biblia y tenemos tres grandes imágenes que podemos tomar para tratar de entender qué está pasando. Sabemos de que esto se trata acerca de cómo nos relacionamos con Dios, entonces le damos esa primera idea, ese primer párrafo. No acumulen para sí tesoros en la tierra. Ok, Lo podemos entender. Y nos dice por qué, porque aquí se destruyen las cosas, porque aquí te pueden robar cualquier cosa, se pueden deshacer, se pueden arruinar las cosas. Miren, si uno cuida algo y lo guarda y no lo usa, igual se arruina por no usarlo, ¿verdad? Qué, qué mala onda las cosas de que uno ahí tratando de que no se arruine. Mira, no uses la máquina esa que, que fue tan cara y cuando la tratas de usar, se arruinó porque no la usaste. Entonces si uno la usa mucho o la usa mal o no la mantiene o no la usa para nada, se arruinan igual las cosas. Entonces ni siquiera trates de acumular cosas aquí en la tierra que todo se destruye y si no se destruye se roba. Y si no se roba, ni al final nos vamos a morir y si tenemos suerte se van a ir esas cosas a alguien que queremos. Solo si tenemos suerte. Porque yo no sé, ustedes aquí entiendo de que el impuesto sobre... Sobre la herencia es alto Entonces Pero entonces ¿Qué nos dice Jesús entonces que hagamos? Porque todos Porque esa es la lógica normal de toda la gente ¿Qué quieres? Quieres acumular más cosas Y miren las cosas se acumulan Siempre uno va a comprar más chunches Yo estoy tratando De limpiar mi cuarto Porque hay demasiados chunches Y miren las cosas se acumulan No importa que sea siempre hay más cosas pero entonces, ¿qué nos dice Jesús que deberíamos hacer? Acumulemos entonces, um, más bien acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla, ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar. Porque donde está tu tesoro, ahí estará también tu corazón. Acumulemos tesoros en el cielo. ¿Y cómo se hace eso? Pues acabamos de tener la primera mitad del. del um, del capítulo, diciéndonos cómo se hace eso. ¿Se acuerdan? Caridad, oración, ayuno. Todo se hace en privado porque es una cosa entre tú y Dios y así es como se acumulan tesoros en el cielo. Entonces aquí Jesús nos está diciendo por qué y cómo hacer las cosas que ya nos había explicado. Y llegamos a la última frase, porque donde está tu tesoro, ahí también estará tu corazón. Y eso nos ayuda a hacer la transición. Y es una oración importante temáticamente porque nos ayuda a entender que aquí no solo nos está hablando de tesoro. La frase tesoro, yo la vi en otras versiones, también nos habla de riquezas, nos habla de dinero, nos habla de propiedades. Cuando nos vamos a la palabra como tal en diferentes idiomas, regresamos al griego de cómo fue escrito, la, la palabra significa... Literalmente todo lo que uno tiene. Todas tus cosas. No solo está hablando de dinero aquí, Jesús. Está hablando, si, tienes una, si tú estás buscando tener una casa grande, tener un terreno, Jesús está hablando de eso. Si tú quieres un carro nuevo, Jesús está hablando de eso. Si tú quieres acumular una colección de peluches, Jesús está hablando de eso. Todas las cosas se destruyen, se deshacen, todo tu tesoro. Pero donde está tu tesoro, ahí también está tu corazón. Y entonces, si esa es la frase transitoria, si eso es lo que nos está pasando del, prim, del primer tercio al segundo tercio, nos está diciendo de que aquí deberíamos estar pensando, deberíamos estar tratando de darle vuelta a nuestro entendimiento y ver qué entendemos acá. El ojo es la lámpara del cuerpo. Por tanto, si tu visión es clara, todo tu ser disfrutará de la luz. Pero si tu visión es nublada, todo tu ser estará en obscuridad. Si la luz que hay en ti es obscuridad, qué densa es esa obscuridad. Aquí no nos está hablando biológicamente Jesús. Jesús le habló a la gente de que le habló en su contexto, a su nivel de educación, a su nivel de conocimiento. Y entonces cuando pensamos en eso... Y tratamos de pensar qué pensaban ellos acerca de los ojos, cómo funcionan los ojos. Para ellos los ojos eran como una lámpara, literalmente. Aquí estoy lanzando rayos y, y eso es lo que yo logro ver. Porque si pones una lámpara, la lámpara saca la luz y cuando saca la luz se miran las cosas. Es una manera relativamente lógica de entender el mundo cuando no, no, no sabes cómo de verdad funcionan las cosas. Y entonces aquí ellos hubieran entendido eso. Para ellos esta analogía, esta metáfora, este ejemplo, se les hubiera hecho fácil de entender. Porque las tal vez si lo ponemos en nuestro contexto, podríamos decir, porque todo lo que te entra por los ojos, eso es lo que te alumbra por adentro. Entonces, si ves cosas malas, si ves solo oscuridad, si solo oscuridad te entra, entonces en qué gran oscuridad estarás. Es una es otra manera de, de, de entender esto, de entender por qué es, por qué nos está diciendo esto Jesús. Nos está llamando la atención hacia dónde ponemos nosotros nuestra atención. Nos está diciendo si tú pones tu atención en algo, ay, eso es lo que va a llenar tu alma es lo que va a llenar tu cuerpo. Si tú solo ves oscuridad, si solo ves cosas malas, si solo ves pecado, eso es lo que va a llenarte. Pero si volteas tus ojos, bueno, ahí todavía no hemos llegado del cómo voltear los ojos. Para eso vamos al versículo 24. Nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho al uno y despreciará al otro. No se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas. Hay dos inmensas metáforas en estos tres párrafos. Está la idea de la luz y el corazón y los ojos. Y eso está a la par del dinero. Y nos está diciendo, tu atención y tu dinero están muy cerca están muy cerca uno del otro. ¿Por qué? Porque imaginémonos de que tenemos un hobby, ¿verdad? Ustedes tienen un hobby, yo tengo un hobby. A mi mamá le gusta tejer. ¿Verdad? mi mamá hace tejidos. No, no, sé qué, no sé cómo más decirlo. Les hace colchas a, los, a sus nietos, a mis sobrinos. Le hizo una a mi sobrina de una jirafa. Una jirafa. Entonces la, es una colcha que tiene cabeza y patitas y cola. Es te bonita si fuera jirafa yo me hubiera imaginado que hubiera sido mejor ponerle más cuello pero no eso es bien chaparra la jirafa a mi sobrino le hizo una de que es de fuego porque mi sobrino por alguna bueno es niño entonces está obsesionado con el fuego y los carritos y entonces verdad le, le armó la colcha esta para que se mirara como una gran llama. Y le encanta, ¿verdad? Y la agarra y, y me recuerdo, fue como un año entero de que le decía, abuelita, abuelita, ¿dónde está mi colcha de fuego? Y al final se la logró dar. Y entonces, pero miren, la verdad, hubiera sido como seis veces más barato solo comprar una colcha con una cosa de fuego. Pero ahí se fue su dinero y ahí se fue horas y horas de atención. Porque había que hacerlo y porque ella ama a sus nietos y porque le gusta tejer. Y entonces ahí se fue su dinero y ahí se fue su atención. Y podríamos decir lo mismo de muchos de nosotros. Yo a veces compro videojuegos, ¿verdad? Soy de esa generación. <laughs> y a veces son caros o más caros de lo que de verdad deberían ser. Y mi presupuesto estaría de acuerdo con eso: que son demasiado caros. Y ahí se va mi tiempo y mi dinero y mi atención a veces. Ahorita estoy ahí sufriendo la tentación de que sacara una expansión a un videojuego que me gusta y, y no lo he comprado. Estoy viendo de que tal vez algún día va a salir de oferta. Pero ahí se va tu enfoque, ahí se va tu atención, ahí está dirigido tus ojos. Tal vez tenés otras cosas de que a ti te gustan hacer. Tal vez te gusta la música y gastas un dineral en música. Tal vez te gustan los carros y gastas un dineral en carros. Tal vez te gusta una u otra cosa y ahí se va tu tesoro y ahí se va tu atención. ¿Y qué nos está diciendo Jesús? Jesús nos está haciendo, nos está llamando la atención hacia esta manera de que nosotros somos. Y como nosotros Creemos de que así es la vida, que tú acumulas cosas, acumulas tesoros, acumulas hobbies, acumulas lugares Donde se van tu dinero y tu atención, cuando en realidad Jesús nos está diciendo Todas esas cosas que tú estás juntando no van a, estar, no van a durar Las colchas de mi mamá en algún día se las va a comer alguna polía mis videojuegos seguramente algún día se van a oxidar la computadora y se va a quemar y ahí quedaron. Todas las cosas que nosotros hacemos, algún día ahí se quedarán. Pero hay una cosa que es eterna donde podemos poner nuestro tesoro, donde podemos poner nuestra atención, donde nuestros ojos pueden voltear hacia Dios y ahí poner nuestro corazón. Y esto es, este es el mensaje que nos está dando Jesús. Pero al final, el último pasaje, no lo de verdad está, miren aquí. Ustedes se recuerdan hace un par de semanas, sí, más o menos, les conté de que hay este, esta frase famosa de que la historia del cristianismo es la historia de cristianos tratando de no leer el sermón del monte. Porque este último, este último pasaje es el último versículo de una vez nos está di, no, Jesús nos está diciendo nos está tirando en cara lo que estamos haciendo al final de cuentas nos está siendo muy amable aquí Jesús y nos está diciendo porque nadie puede servir a dos señores por eso es de que tú deberías poner atención donde está puesta tu atención donde están puestos tus tesoros donde está puesto tu corazón porque nadie puede servir a dos señores Tú no puedes estar de todo metido en lo que estés haciendo, en algo más, y ahí se va toda tu atención y toda tu riqueza, y también tener a Dios a la par. Porque Dios es donde debería estar nuestra atención, donde debería estar nuestro corazón, donde estaría invertido nuestro tesoro. Que no significa de todo en la ofrenda, miren, por, por cierto, no significa eso. Lo que significa es de que tú y tu relación con Dios va primero. Y eso es de lo que significa. Tú y tu relación con Dios va primero, no importa de qué sea lo que tú estés haciendo. Tú y tu relación con Dios va primero en tu negocio. Tú y tu relación con Dios va primero en tus hobbies. Tú y tu relación con Dios va primero en tu educación. Tú y tu, y tu relación con Dios va primero en la iglesia. Tú y tu relación con Dios, esa relación tan importante, es la primera cosa que te deberíamos tener enfrente. Es debería ser el enfoque más fuerte de nuestra atención. Es de donde debería estar llenados nuestros ojos para llenar de Dios nuestra alma. Amén. Entonces, ahí estamos. Ese es el gran mensaje de este corto pasaje y vamos a continuar a la segunda mitad la próxima semana donde nos dice jesús por qué de nada sirve estarnos preocupando porque y yo como lo entiendo si estoy aplicando la misma lógica que traté con este pasaje jesús nos está tratando de decir de que tenemos que invertir nuestro tiempo y nuestro esfuerzo en el hoy pero ya me estoy adelantando a la próxima semana entonces la gran respuesta a este pasaje, a la gran pregunta que nos está haciendo Jesús, de dónde está tu atención, debería ser siempre, está en Dios, y no en las cosas de la tierra, no en todo lo que se va a carcomer, no todo lo que destruye la polía y el óxido, no donde los ladrones pueden entrar y robar. Nuestra atención y nuestro corazón está en Dios. Amén. Amén okay y entonces con eso vamos a terminar hoy y voy a terminar orando una corta oración pidiéndole a dios de que nosotros podamos dar, dar la vuelta y poner toda nuestra atención si fuera por lo menos por hoy en dios dios gracias por todo lo que nos das gracias porque tú nos das vidas dignas porque tú nos llenas de todo lo que necesitamos y Dios, gracias por ser el gran enfoque de nuestro corazón. Dios te pido hoy de que cada uno de nosotros que está escuchando esta prédica, que está escuchando esta oración, que cada uno de nosotros pueda voltear la cara hacia ti, que podamos voltear nuestros ojos hacia ti y ser llenos por ti, oh Señor. Que hoy nuestra atención se vaya enteramente a ti, oh Dios. Porque no queremos poner nuestra atención en cosas terrenales. Porque no queremos poner nuestra atención en cosas temporales. Porque no queremos poner nuestra atención en cosas que serán destruidas, en cosas que perderemos. Sino que Dios queremos poner nuestra atención en nuestra relación contigo. Que tú nos hables, oh Señor. Que tú nos hagas entender lo que necesitamos entender. Que tú nos hables y que nosotros te podamos responder correctamente que nosotros podamos oír tu voz y decir oh dios heme aquí dios te pido que cada uno de nosotros en su vida en nuestra vida diaria podamos poner nuestra atención en ti que las cosas que roban nuestra atención señor hoy sean echadas fuera señor y que tú nos llames la atención como jesús aquí nos llamó la atención cuando sea necesario cuando estamos poniendo nuestros ojos en otras cosas, cuando estamos poniendo nuestros tesoros en otras cosas, cuando nuestro corazón no está completamente contigo, oh Dios. Gracias Señor, porque tú nos guías a donde necesitamos estar, cuando necesitamos estar ahí, porque tú nos llenas, porque tú nos llamas la atención, porque tú sos siempre misericordioso con nosotros. Amén. Gracias Señor. Amén.